El matrimonio no solamente está desvirtuado, sino que muy poco se está haciendo dentro de las iglesias para fortalecer el matrimonio, no solamente dentro de las iglesias, sino fuera de las iglesias, es decir, en la sociedad misma. Es bien triste de que hoy en día, por ejemplo, los jóvenes en general ya no quieren casarse. Encontramos nosotros, por ejemplo, en El Salvador, que ya hay algunos que hablan de paxeo, que es algo que en Francia se estableció hace 5 años atrás, el hecho de que ya no es necesario casarse para establecer una unión conyugal, sino que ahora usted puede optar por el paxeo, en donde es un contrato privado, en donde no es matrimonio, pero viven como matrimonio, tienen posesiones como matrimonio, es decir, otra figura completamente distinta a lo que en toda la historia de la sociedad había existido hasta el día de ahora. No es matrimonio, pero tienen todos los derechos y los privilegios de un matrimonio. Si comenzamos nosotros a ver realmente estadísticas, como le digo, realmente es alarmante. Pero parte de lo que muchas veces se habla en las calles y lo que se habla precisamente en algunos adultos y jóvenes, es que dicen que realmente el matrimonio, cuando uno ve el ejemplo de otras personas que tal vez uno llegó a admirar en la vida, uno llega a decir, dicen ellos, realmente ¿para qué casarnos? Y al final, si uno va a terminar como ellos terminan, entonces ¿para qué casarnos? Pero realmente cuando uno comienza a analizar la vida de cada uno de los cristianos, usted se va a dar cuenta que las estadísticas también no sacan aquello que no les conviene. Porque es interesante que cuando vemos estadísticas, por ejemplo, 1 de cada 3 matrimonios que no asisten a la iglesia, ningún tipo de iglesias, que no tienen ningún tipo de fe, se divorcian. 1 de cada 3. 1 de cada 10 matrimonios en el mundo, si estas personas participan de alguna actividad religiosa o van ocasionalmente a la iglesia, se divorcian. 1 de cada 10. Pero oiga esto. Las estadísticas también demuestran, Sid Gallup demuestra, de que si una pareja va a una iglesia, y lo voy a decir porque así se dijo en la encuesta, a una iglesia cristiana protestante, y es activa en los ejercicios de esa iglesia, es decir, que no solamente se congrega, sino participa en algún tipo de servicio, la estadística cambia. 1 de cada 1,170 matrimonios nada más se divorcian en el mundo. Es decir, ¿qué hay en las iglesias? ¿Qué hay en Cristo? ¿Qué hay en la Biblia que realmente sí puede dignificar el matrimonio y ayuda al matrimonio? Y es lo que vamos a ver nosotros en esta noche. Por eso que lo que vamos a hablar específicamente hoy, este día, es, vamos a hablar acerca de la fuerza o la fortaleza que Dios otorga precisamente para poder perseverar en el matrimonio. Hay un pasaje que yo creo que todos nosotros conocemos y es un pasaje muy hermoso, muy rico. Creo que nunca se van a agotar los estudios de este hermoso pasaje que es Efesios capítulo 5, porque habla específicamente de la mitad hacia abajo, habla específicamente hacia el matrimonio. Pero lo interesante es cómo comienza el capítulo. Pero antes de explicar esto, quiero que leamos Efesios capítulo 5, versículo 33. Dice así la palabra del Señor, un versículo muy conocido por todos nosotros. Dice: por lo demás, vosotros también, cada uno en particular, ame a su propia esposa de la misma manera que a sí mismo, y que la esposa respete al esposo. Cuando usted lee el capítulo, usted se va a dar cuenta que esta es la conclusión que hace Pablo después de haber explicado cuáles son las funciones y características y naturaleza del matrimonio y del ser esposo y ser esposa. Al final, en la alocución que él hace acá, el resumen que él dice es el siguiente: que el esposo debe de amar a su esposa como asimismo él se ama, y que la esposa debe de respetar el marido. Ahora, una de las cosas que nosotros tenemos que entender cuando leemos la Biblia es que todo mandamiento que Dios nos lo da, precisamente lo da porque no es natural en nosotros hacer eso que Él nos manda hacer. Es decir, si su hijo no está habituado a hacer algo, yo le aseguro que usted le da órdenes a su hijo para que eso haga, porque él no está habituado a hacerlo. Cuando Dios nos da mandamientos en la Escritura es porque por nuestra naturaleza caída no estamos habituados a hacer, no es natural en nosotros, en nuestra naturaleza caída, hacer estas cosas. Pues precisamente si algo nosotros vemos en Efesios capítulo 5 es que no es natural en la humanidad caída hacer estas cosas. ¿El qué? El amar a la esposa y el respetar al marido.
Por eso Dios manda al hombre a hacer eso y a la mujer también a hacerlo. Otra cosa que vemos rápidamente en este pasaje es que precisamente por ser entonces antinatural para nosotros en nuestra humanidad caída, nuestro viejo hombre, antinatural, amar a la esposa y en el caso a la mujer, respetar al marido, entonces significa que la base para la perseverancia en el matrimonio es precisamente morir a uno mismo. Y es lo que trata de hablar Pablo en todo Efesios 5. Si uno comienza a leer Efesios 5 en la parte del matrimonio, uno se va a dar cuenta que Pablo todo el tiempo lo que está hablando es acerca del morir a uno mismo. Porque esa es la esencia de la perseverancia en el matrimonio. Y la pregunta que vamos a responder entonces en esta noche, si de una sola vez les dando la respuesta, ¿cuál es la base de la perseverancia en el matrimonio? Es la siguiente. Entonces, ¿cómo nosotros, los seres humanos, morimos a nosotros mismos si no es natural hacerlo? ¿De dónde vamos a tomar las fuerzas para perseverar en el matrimonio? ¿De dónde va a surgir esa fuerza para perseverar muriendo a uno mismo si no es natural en nosotros hacerlo? Es interesante que cuando Pablo comienza a hablar de esto, dice Efesios capítulo 5, versículo 21, que es donde comienza, y si usted busca en su Biblia, se va a dar cuenta que del versículo 21, depende de su versión, hasta le ponen el título de los deberes del esposo y deberes de la esposa, le ponen algunas versiones. Y lo hablan a partir del versículo 21. Vamos a leer versículo 21, 22, y luego nos saltamos al versículo 25 para resumir la idea de Pablo en este pasaje. Dice: someteos unos a otros en el temor del Mesías. Las casadas, a sus propios maridos, como al Señor. Los esposos, amad a las esposas, así como el Mesías amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fíjese bien, es interesante cuando nosotros leemos las versiones en español, cómo comienza este pasaje. Si usted se da cuenta, cuando habla el versículo 21, someteos unos a otros en el temor del Mesías, dice las casadas, y todavía le ponen dos puntos. Es decir, unen el versículo 22 con el versículo 21. Pero si usted nota su versión, se va a dar cuenta que el 21 lo separan del 20. Como que se fuera una idea diferente. Pues, ¿por qué se lo estoy diciendo así? Porque resulta ser que cuando uno estudia ya el idioma en el cual fue escrito esta porción, uno se da cuenta que la frase someteos unos a otros en el temor del Mesías está completamente ligada a su contexto anterior. No pertenece a este pasaje, pertenece al anterior. Es decir, mire, la Escritura lo que está diciendo, si lo vamos a secas, es que someterse al temor de Dios mutuamente pareciera ser un mandamiento independiente. Pero en el idioma en que fue escrito, notamos que forma parte de toda aquella frase en donde Pablo comienza, aquí mismo en Efesios capítulo 5, cuando dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay ¿qué? Disolución. Más bien, ¿qué manda entonces Pablo? Sed llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. Cuando él comienza a hablar y nos da el mandamiento santo a la iglesia de que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, es ahí, hablando de la llenura del Espíritu, que él comienza a decir que tenemos que someternos mutuamente en el temor de Dios, la esposa al marido y el marido amando a la esposa. Es decir, lo que la Biblia está diciendo es que la plenitud o la llenura del Espíritu Santo es la base de la humildad y de aquello necesario que nosotros necesitamos para morir cada día y entonces perseverar en el matrimonio. Una de las cosas más hermosas de este pasaje en Efesios 5 es que la solución o la fuerza o aquello que Dios da para nosotros poder perseverar en el matrimonio, poder morir a uno mismo, amar a la esposa y respetar al marido, que es antinatural para nosotros hacerlo, nuestra naturaleza caída, lo que Dios nos da es el Espíritu Santo. Por eso Pablo habla de la llenura antes de hablar de los deberes del esposo, porque sin el Espíritu Santo es imposible hacer el deber de esposo y viceversa con la esposa. Es exactamente el mismo contexto. Lo que está diciendo la Biblia entonces, en otras palabras, es que la fuerza para nosotros poder soportar las pruebas y traspasar las pruebas que acompañan al matrimonio es el Espíritu Santo en nosotros. Es más, solo quiero recordar rápidamente cuál es la función principal o la obra principal del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Mire, aunque el Espíritu Santo nosotros sabemos que hace
una gran cantidad de ministerios. De hecho, este año, a inicio de año, y lo invito, si usted no pudo estar en nuestra campaña acerca del Espíritu Santo, que le llamamos Dios blasfemado, Dios ignorado, Dios olvidado, realmente hablamos acerca de que, y lo demostramos bíblicamente, que el Espíritu Santo tiene más de 100 ministerios en el creyente, más de 100. Hay más de 100 ministerios que tiene el Espíritu Santo en el creyente todo el tiempo. Pero lo interesante es que lo que sí habla la Biblia claramente es que la obra principal, aunque el Espíritu Santo nos da sabiduría, paz, sosiego, dirección, dones, fuerza, la principal obra del Espíritu Santo es desvelar la gloria de Dios y su obra, su persona, su gloria a nuestra vista, para que nosotros centremos nuestra vida en Jesús. La obra principal del Espíritu Santo, por lo cual Dios nos manda a ser llenos del Espíritu Santo, precisamente es porque el Espíritu Santo todo el tiempo nos revela, todo el tiempo nos ilumina con la gloria de Jesús, para que nosotros entonces podamos someternos en temor a Él y centremos nuestra vida en Él. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 26, lo siguiente: pero el Paracleto, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Qué es lo que Él principalmente va a hacer? Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os dije. El Espíritu Santo siempre nos señala a Jesús. Jesús dijo, Él les va a recordar todo lo que yo les he hablado a ustedes. Porque precisamente es la función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue enviado al mundo para glorificar a Jesús, otorgando la regeneración o el nuevo nacimiento en las personas por pura gracia de Dios. Por eso que luego, esto es en Juan capítulo 14, Jesús mismo hablando con sus discípulos, ya en Juan 16, viene y dice acerca del Espíritu Santo, el versículo 14 dice: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo anunciará. Y aquí habla entonces de la gran misión del Espíritu Santo en la tierra. ¿Y cuál es? Jesús dijo, Él me qué, me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo qué, anunciará. Entonces, el ministerio del Espíritu Santo consiste principalmente en transmitirnos a Jesús, en darnos a conocer las verdades de Jesús, a Jesús mismo, sus enseñanzas, sus obras, de tal manera que las podamos entender y las podamos vivir cada día para nosotros poder glorificar a Dios. Entonces, en ese sentido, en eso que es la obra del Espíritu Santo, en ese sentido, es que Pablo entonces dice, sed llenos del Espíritu Santo. Y cuando nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, dice, someteos mutuamente en el temor del Señor. La esposa sujetada al marido y el esposo ame a quién, a su esposa. Es decir, Dios nos ilumina en la palabra de Dios que hay una relación directa, y ese es el punto de esta noche, que hay una relación completamente directa entre la vida del Espíritu y la vida conyugal. Es imposible que usted persevere en su matrimonio cristiano sin la ayuda del Espíritu. Lo que Dios nos ha dado a nosotros para nosotros perseverar en el matrimonio no está fuera de Él, es Él mismo. Es a través de su Espíritu. Por lo tanto, por eso es que el matrimonio nunca puede ser concebido, y ahí vienen muchos grandes problemas por eso, no puede ser concebido como la unión de dos personas que están inseguras, necesitadas de amor, o necesitadas de alguien más, o sin valor propio, etcétera, esperando que en el matrimonio lo llene el matrimonio a él o a ella. Eso es ilógico. ¿Usted se imagina si alguien que está vacío completamente se une con otro que también está vacío? El estado de ambos vendrá a ser peor que solteros. Y esa es parte de la razón de tanta desdicha en los matrimonios. Que se busca el matrimonio para uno ser lleno. Pero lo que dice Pablo es algo totalmente diferente. Que el matrimonio es para dar de lo que ya estamos llenos. Porque estamos llenos del Espíritu, entonces podemos casarnos y podemos dar y ser feliz a la otra persona. Es interesante que lo que está diciendo Pablo es que el matrimonio es la unión de dos personas que se saben, es cierto, valiosas en Cristo, pero que porque Dios obra en el interior de cada uno de ellos, porque están llenos del Espíritu Santo, es que se unen precisamente para dar al otro y no para ser demandados, el ser llenado por la otra persona. El Espíritu Santo en nosotros es lo único
que nos puede preparar a nosotros de manera constante para hacer frente a los retos que tiene el matrimonio en sí mismo. Solamente llenos del Espíritu Santo es que nosotros podremos dar a otro de eso del cual nosotros somos llenos. Solamente llenos del Espíritu Santo es que usted y yo podremos servir a nuestra pareja. Una vez más, es antinatural. Mire, la Escritura dice que no hay quien busque a Dios, dice Romanos 3, ¿sí o no? No hay quien busque a Dios. Naturalmente, el ser humano no busca a Dios naturalmente. No hay quien busque a Dios. Dice la Biblia, no hay quien le entienda. No hay ni siquiera uno bueno sobre la faz de la tierra. Aún a todos nos hicimos, ¿qué? Inútiles. Dice Romanos 3. ¿Estamos de acuerdo? Ok, así dice la Escritura. Pero si así dice la Escritura, ¿cómo es posible que estamos acá? Si la Escritura dice eso y la Biblia no miente, entonces ¿por qué estamos acá? ¿Por qué entendemos la palabra de Dios? ¿Por qué nos congregamos y buscamos al Dios único, verdadero, triuno? ¿Por qué estamos acá entonces? Ah, por la obra del Espíritu Santo. Es que lo que nosotros no podemos hacer en nuestra naturaleza caída, que Dios demanda de nosotros, el Espíritu Santo lo logra en nosotros. ¿Me estoy dando a entender, mi familia? Entonces, es exactamente igual en el matrimonio. Es antinatural en nuestra carne para nosotros, en el caso de los hombres, amar o demostrarle amor a la esposa todos los días. Así como para la esposa es antinatural, en su naturaleza caída, mostrar respeto a su marido. Pero por eso Dios nos da el Espíritu Santo. Solamente a través del Espíritu Santo, siendo llenos de Él, es que podemos servir al otro. Por eso es que Pablo nos habla, antes de hablar de los deberes conyugales de Efesios 5, nos da el mandamiento santo de ser llenos del Espíritu Santo. Porque solamente a través de Él, solamente el Espíritu Santo puede poner en nosotros y provocar en nosotros aquello que nosotros necesitamos y que se requiere para poder sacrificarnos y morir a uno mismo y entonces amar a la esposa y sujetarse al marido. Y es que mire, la Biblia nos habla a nosotros que las relaciones interpersonales son imposibles de llevar si no morimos a nosotros mismos. Es imposible. Y hay mandamiento para eso para los cristianos. Por eso es que cuando una persona se convierte al Señor, lo que se nota rápidamente es una transformación de vida. Porque precisamente hay mandamiento de Dios para nosotros en eso. En Filipenses capítulo 2, por ejemplo, del versículo 3 al 4, dice así la palabra del Señor. La Biblia nos manda esto. Nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerándoos los unos a los otros como superiores a vosotros mismos, no mirando a cada cual por su propio interés, sino también por el de los demás. Dice, nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria. ¿Cómo tenemos que hacer todas las cosas? Dice, sino ¿con qué? Con humildad. Ok, quiero que entendamos que este pasaje, aunque habla de las relaciones generales, obviamente es aplicado por sobre todo totalmente en el matrimonio. ¿Es posible perseverar en el matrimonio sin humildad? No. No, es que si no al final, hoy en diciembre, en la foto navideña, usted va a fingir el beso con su esposo. Lo que realmente hace que un matrimonio persevere es la humildad. Y dice, con humildad. ¿A qué nos lleva la humildad? A considerar los unos o los otros como qué. Como superior a uno mismo. Morir a uno mismo. En la Biblia hay mandamiento que tenemos que aprender a morir a uno mismo y ver a los demás como superiores a uno. Dice el versículo 4, no mirando cada cual por su propio interés, sino por el de los demás. Es decir, parte del éxito matrimonial, y obviamente estamos todos aquí casados, parte del éxito matrimonial realmente es que con humildad nosotros aprendamos a mirar a la pareja como superior a uno. Cuando uno aprende a ver a la pareja como superior a uno, como de gran valor, gran valía, precisamente uno comienza a morir a uno mismo y busca hacer feliz a la otra persona. Por eso Leila dice que se requiere humildad para eso. Y no solamente es el único pasaje que la Biblia nos manda. También, por ejemplo, Romanos 15, versículo del 1 al 3, también dice de manera más específica la palabra de Dios. Así que nosotros los fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Y no qué? Dice. Fíjese bien, la Biblia nos manda a nosotros a no agradarnos a nosotros mismos. Una pregunta, ¿es natural en nuestra naturaleza caída hacer esto?
En nuestra naturaleza caída es natural querer no agradarnos, no agradarnos a nosotros mismos. No. Nuestra naturaleza es que todo el tiempo, puro egocentrismo, agradarnos a nosotros. Por eso es que nos casamos. Por eso es que escogemos la carrera que escogimos. Por eso trabajamos donde trabajamos, porque pensamos solo en nosotros. Eso es natural en nosotros. Pero la Biblia dice lo contrario. Una vez más, por favor, dice. Así que nosotros los fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros trate de agradar al prójimo en lo bueno, para edificación. Porque ni aun el Mesías se agradó a sí mismo. Al contrario, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Qué tremendo que el versículo 2 dice, cada uno de nosotros trate de agradar al prójimo en lo bueno. ¿Para qué? Para edificación. ¿Usted se imagina cómo los matrimonios cambiarían, serían transformados en su día a día, si tan solo cada uno de sus cónyuges hicieran esto? Es que es interesante. Cada uno trate la manera de agradar a su prójimo. Pregúntese ustedes dos en esta noche. Pregúntese cada uno. ¿Usted este día realmente ha tratado de agradar a su esposa? ¿Usted ha tratado de agradar a su esposo? Es que la Biblia nos manda eso. Usted lo está leyendo, no es Javier Domínguez que se lo está diciendo. Mire, de por sí esto es difícil, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Agradar al jefe? ¿Es difícil o no? Claro, porque aquí dice al prójimo. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Pero quiero que entienda algo. En el matrimonio hacer esto es necesario para perseverar. En el matrimonio, el tratar de agradar a la pareja no es algo importante, es algo necesario. Si no, no hay perseverancia matrimonial. Mire, seamos francos. Supóngase que usted el día de mañana van a salir juntos, van a tomar vacaciones y van a salir. Mire, solo el hecho de decidir qué van a hacer en el día de vacación, si uno requiere morir a uno mismo. ¿Sí o no, hermanos? Claro, porque uno quiere ir, quizás la mujer quiere ir a Paneca y usted quiere irse a acostar todo el día en la cama. Para ustedes es un concepto de vacación, para los hombres, dormir. Como osos que están invernando, ¿no? Mientras que la mujer es ir a chirotear, ¿verdad? Con toda la familia. Y irse a Paneca, ir a no sé dónde, hacer el tour del Salvador, la ruta de las flores, la ruta de no sé qué. Solo para poder salir se requiere que uno de los dos muera a sí mismo. Y que uno busque agradar al otro. Y eso es cada 5 minutos en la vida matrimonial. Yo le aseguro que después de acá, solo el hecho, si van a decidir ir a comer o irse a la casa o platicar con alguien, va a requerir que uno de ustedes dos muera. Toda la vida, todo el tiempo, las 24 horas, el matrimonio, parte de su base para perseverar es morir a uno mismo. Pues precisamente las reacciones ante cualquier decisión matrimonial siempre son, pueden ser tres. Solo hay tres alternativas. Uno es servir al otro con alegría, morir a uno mismo, servir lo que el otro quiere, hacer lo que el otro dice y participar con alegría de eso que la otra persona quiere. Otra alternativa que tenemos es hacer eso pero con resentimiento. Voy a ir, pues está bueno, pero uno va todo empurrado porque no quería ir. Y la tercera opción es insistir egoístamente que se haga lo que yo quiero. Pues quiero que entienda que solo la primera alternativa es la única que le va a permitir a usted precisamente que la relación matrimonial prospere y persevere. Así que fíjese bien, si nosotros queremos realmente un matrimonio feliz, pero oiga bien, verdaderamente bienaventurado, es decir, feliz, perseverando hasta el final, pasando por encima de cada reto y prueba que se presente en el matrimonio, tiene que entender que se requiere que la capacidad del Espíritu Santo forme en nosotros, realmente la pongamos al servicio del otro. Sin el Espíritu Santo es imposible perseverar,
Porque no está en nuestra naturaleza hacer estas cosas. No está en nuestra naturaleza. Por eso es que servir al otro requiere morir a uno mismo. Es imposible servir a otro sin morir a uno mismo. Porque servir al otro, ¿qué implica? Ceder. Servir a mi esposa, ¿qué implica? Que hay cosas que yo siento derecho o que yo estoy demandando que tengo que ceder. Servir al otro requiere humildad. Servir al otro requiere realmente bastante desinterés por uno mismo. Y como eso no es natural en nuestra carne, necesitamos de Dios en nosotros a través de su Espíritu. Sin el Espíritu Santo realmente es imposible poder servir al otro, porque en nuestra naturaleza caída, todos los que estamos aquí, todos somos egocéntricos, somos egoístas, centrados en nosotros mismos. Es más, siempre cuando alguien se va a casar aquí en la iglesia y damos consejería prematrimonial, yo comienzo siempre con una pregunta. A usted se la hago porque ya está casado, ¿verdad? A los solteros no se las digo hasta el momento que llegan. Siempre les pregunto, miren, ¿y usted por qué quieren casarse? Les digo. Ay, que no, lo que pasa es que estoy enamorado y queremos ser felices y quiero no sé qué. Y comienzan a hablar de todos sus proyectos y pensamientos y deseos, etc. Y cuando ya han agotado todas las respuestas, le hago la siguiente pregunta. Vaya, ahora eso es por qué quieren casarse. Ahora mi pregunta es, ¿para qué? Yo le aseguro que alguno de ustedes, si le pregunta a la que está a su lado, ¿para qué te casaste conmigo? Algunos hasta van a temblar para responder. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza siempre nos obliga a pensar en nosotros, nuestra naturaleza caída. Y uno normalmente se casa pensando en uno, no en el otro. Uno no se casa pensando que lo voy a hacer feliz. No, hombre, es que yo soy feliz con ella, pero me quiero casar con ella. Ella me hace feliz. Ella me puede dar esto, ella me da estatus, ella me da esto, o él me da esto otro. Precisamente por eso es que para poder perseverar en el matrimonio, realmente se requiere la ayuda del Espíritu Santo. Mire, ¿cuándo realmente un matrimonio es verdaderamente feliz? Cuando cada uno de los dos, renunciando a su propio yo, ayudados por el Espíritu Santo, busca entonces satisfacer las necesidades de su pareja. Fíjese, una de las grandes paradojas en la Biblia, y de verdad, yo sé que esto tal vez para muchos les pueda pensar que es como que muy teológico lo que estoy hablando, pero realmente es completamente práctico porque así es en la realidad del matrimonio. Fíjese que hay una gran paradoja en la Escritura. En la Biblia está la paradoja de que nosotros, la Biblia nos dice, fíjense, que mientras el mundo nos dice a nosotros que para yo poder ser feliz debo de proveer para mis propias necesidades y satisfacer mis propias demandas y deseos, la Biblia nos dice que si tú quieres ser feliz, haz feliz a tu pareja. Y es que precisamente mucha gente se pregunta, porque me ha tocado obviamente consejería, y algunas veces preguntas similares a esta. Bueno, pero si yo pongo todo mi esfuerzo, pastor, en tratar de que mi pareja sea, en que mi esposo, mi esposa sea feliz, ¿yo qué gano con eso? O sea, usted me está pidiendo que tengo que renunciar para ser feliz a mi pareja. ¿Qué gano con eso? ¿Sabe lo que usted gana? Ser feliz usted. Ser feliz. Es que tenemos que entender que más bienaventurado es ¿qué? Dar. ¿Qué? Que recibir. Pero ¿y por qué eso es en la Biblia, pastor? Porque así es. Porque usted tiene que entender dos cosas. Que el matrimonio fue creado por un Dios triuno, cuyas tres divinas personas buscan todo el tiempo glorificarse, honrar al otro. Es parte de la naturaleza de Dios amar, honrar, darle gloria. Usted lo acaba de leer, el Espíritu Santo le da gloria a Jesús, Jesús le da gloria al Padre. Las tres personas de la Trinidad, cada uno de ellos en su naturaleza se dan a sí mismos para amar, para honrarse, para darse gloria. Y como la Biblia dice que usted y yo fuimos creados ¿a qué? A imagen y semejanza. ¿De quién? Ah, de ese Dios triuno cuya naturaleza es así. Resulta que nosotros entonces, para ser felices, ¿qué tenemos que hacer? Darnos
morir a uno mismo, honrar al otro y amar al otro. Es interesante que porque nosotros somos creados a imagen y semejanza de ese Dios con esa naturaleza, así es ahora nuestra nueva naturaleza. Nosotros somos realmente felices haciendo feliz al otro. ¿Sabe dónde usted lo puede experimentar? Con sus hijos. ¿Qué papá no se pone feliz en ver los éxitos de un niño? ¿Sí o no? Yo, por ejemplo, ayer tuve una primera experiencia que nunca había tenido como papá, nunca. Mi hijo de 11 años está practicando polo acuático. Y ayer tuvieron una competencia y él está aprendiendo. Y a puras penas puede. Pero el equipo de él llegó a la final de la federación. Y entonces, como él es el que menos puede ahorita, porque nada más tiene como un mes y medio, 2 meses de estar ahí, un poquito más, lo metieron nada más 5 minutos. Pero él realizado. Y resulta que al final, y no ganaron el campeonato nacional, pues. El equipo fue el campeón nacional de polo acuático. Yo estaba ahí gritando, usted. ¡Vamos, Gabriel! ¡Vamos! ¡Vamos! Y aplaudiendo y animándolo. Y su éxito fue mi éxito. Su alegría fue mi alegría. Yo fui un papá muy feliz porque lo vi como feliz. ¿Y por qué somos así, pastor? Porque así es Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que dio. Él mismo se dio a nosotros. Él es feliz por sí mismo. Pero también Él se goza haciéndonos felices a nosotros. La primera parte, lo primero que Jesús habló en el Sermón del Monte fue: bienaventurados seréis. Dios está interesado en su felicidad, porque eso a Él lo complace, pues es igual con nosotros. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de ese Dios. Por lo tanto, a nosotros nos hace feliz hacer feliz al otro. El problema es que el mundo nos enseña otra cosa diferente. Y eso es parte de los problemas de ahora. Yo le aseguro que usted, esto para aquel que está recién convertido, que tiene cierto tiempo, le suena como raro. Fíjense, o sea, yo tengo que desvivirme por mi pareja. Sí, vas a ser feliz. ¿Qué pasa? No lo puedo creer. Pues aunque no lo creas, así es. Te conviene mejor creerlo y probarlo. Realmente, cuando un matrimonio, por ejemplo, por eso, por lo que le acabo de decir, cuando un matrimonio tiene ya problemas entre ellos, problemas matrimoniales, lo primero que tiene que hacer ese matrimonio en problemas es ver y buscar en sus bases de convivencia matrimonial si en la misma base de su relación hay un claro egocentrismo y una gran falta de servicio hacia el otro. Yo no le voy a negar que el 100% de las veces, en más de 15 años de consejería, que he tomado el privilegio de estar dando matrimonial, el 100% de las veces en los problemas matrimoniales, cuando son graves, realmente hay un egocentrismo de los dos o uno de los dos, y precisamente hay una gran falta de servicio del uno al otro. Es que por eso son los pleitos. ¿Por qué son los pleitos? Los pleitos no son porque, hey, déjame servirte, hey, déjame amarte, déjame respetar. ¿Así son los pleitos? No. Vos no me servís, vos no me amás, no me decís nada. Todo es una demanda. Realmente la base de una destrucción matrimonial es el egocentrismo. Es el pecado de egocentrismo, de egoísmo, la falta de servicio al otro. Tenemos que entender que cuando Dios nos une, y dice la Escritura que nos une y espiritualmente como una sola, ¿qué? Carne, así como somos uno en Cristo con Dios. Precisamente por eso es una relación, el matrimonio es una gran parábola de la relación entre Cristo y su iglesia. Eso lo sabemos y otras veces lo hemos predicado. Pero precisamente por eso, porque los dos venimos a formar parte de un todo, necesitamos renunciar a nuestra independencia y dirigir realmente nuestra vida a hacer lo necesario por el todo, por el bien común de la familia. Por eso, para poder perseverar se requiere morir a uno mismo. Mire, la genuina satisfacción en el matrimonio, es más, la genuina satisfacción en usted, la genuina satisfacción en un esposo, en una esposa, no se logra si no se está dispuesto a rendir la vida al servicio desinteresado de la otra persona. Sin servicio al otro es imposible realmente poder sobrevivir en el matrimonio.
Por eso es que, mire, por eso es que el principal enemigo de la perseverancia matrimonial es el pecado del egoísmo y el egocentrismo. Porque, mire, para muchos, lamentablemente, el casarse es una salida a sus problemas emocionales. Eso no lo vamos a negar. Aquí en El Salvador es muy común que la gente se case por salir de su casa, por ejemplo. Están ya hartos de la nana, hartos del tata, hartos de quien sea, que se casan. Por eso lo hacen, porque están hartos, ya emocionalmente están mal. Y hacen del matrimonio una salida. Piensan que ese hombre o esa mujer que te da cariño es la solución a tu vacío emocional. Y eso es tan común aquí en El Salvador como en la China. Pero realmente el casarse por ese motivo y otros más los agrava. Porque entonces el motivo de esa pareja es que recibir algo. Se casan para recibir algo, no para dar. Pero como están vacíos y no pueden dar al otro lo que el otro piensa que le va a dar, eso termina por destruir el matrimonio. No sé si me doy a entender. Fíjense, si los dos se casan pensando que el otro le va a dar algo que necesita, y si ambos están vacíos, como ninguno al otro se va a poder satisfacer, ahí es donde comienzan las grandes demandas. Tú nunca me amas. Es que tú realmente no me respetas. Tú me tratas mal. Tú esto, tú no me, etc. Y es una constante demanda. Por eso, mire, voy a hacer una pregunta. ¿Usted no se ha dado cuenta que después de ciertos meses de casados o años de casados, cuando comenzamos a ver ya los errores de la pareja, usted nunca se ha dado cuenta que siempre el error y el pecado de la pareja siempre en nuestra mente es mayor que lo de nosotros? ¿Nunca se ha dado cuenta usted de eso? ¿O soy el único que extraño? ¿Ah? ¿Sí o no? En otras palabras, ¿no se ha dado cuenta usted que su reacción primaria cuando usted se siente acusado por su pareja cuando lo está confrontando, su primera reacción es echarle la culpa usted a ella o a él por lo que lo están acusando a usted? ¿Sí o no? Nuestra defensa es culpar al otro siempre. La mujer que tú me diste, le dijo Adán. Esa es nuestra reacción siempre. Mira, yo quería confrontarte por esto. Tú esta semana no me has hecho caso. Pero es que tú, ¿cuándo me has hecho caso? Si no has estado conmigo. Siempre tratamos de culpar al otro para no sentirnos culpables nosotros. Ok, egocentrismo. ¿Usted piensa en usted? Ego, puro egoísmo. Mire, ¿cómo nosotros podemos pretender que haya armonía en un matrimonio si nosotros todo el tiempo nos vemos superior al otro? Si vemos nuestras necesidades y nuestros derechos como superior a los que tiene nuestra pareja, nunca va a haber armonía, jamás, jamás, jamás va a haber paz en ese matrimonio. Si todo el tiempo le echamos la culpa al otro, a nuestras desdichas y nuestras guerras y nuestros pleitos, y siempre acusamos el error del otro y nosotros tratamos de salir en caballo blanco, ¿cómo va a haber paz en ese matrimonio? Eso es egoísmo. Ahora, ¿cuándo es que esta guerra egocéntrica comienza a disminuir en un matrimonio? Cuando los dos precisamente comienzan a morir a uno mismo, a sí mismo. Cuando comienzan a menguar ese yo, precisamente en el matrimonio, es cuando comienza entonces a no ser irritable el matrimonio. Fíjese que una característica del amor que aparece en 1 Corintios 13, aunque nosotros sabemos que hay dos grandes interpretaciones, ¿verdad? Que ese es el amor que Dios tiene para con nosotros, el amor de Dios. Y otros hablan del amor que es posible en el Espíritu Santo, ya en el cristiano. Independientemente de cómo sea la interpretación, por algo está en la Biblia. Y si algo dice la Escritura, cuando dice 1 Corintios 13, acerca del amor, dice que el amor no se irrita. ¿El amor qué dice? No se irrita. No busca lo suyo. Entonces, ¿cuándo es que las guerras y pleitos en gran medida van a disminuir en un matrimonio? Cuando aprendan a morir a uno mismo. Cuando aprendan a no irritarse. Mire, le voy a dar un pequeño ejemplo. Cuando estábamos ya unos... Fue mucho antes. Cuando comencé a conocer a Geraldina, quien es mi esposa, aunque ya nos conocíamos de antes... desde el colegio solo nos conocíamos de nombre, qué tal, cómo está, etcétera. Ya cuando realmente ya había un interés y los dos sabíamos que había un interés mutuo por establecer una relación, yo recuerdo que cuando salimos un día creo que al cine y íbamos de regreso a la casa, yo he sido una persona muy irritable en mi juventud
Y parte de la estrategia que un hombre ocupa para poder aprovecharse de una mujer es precisamente dominarla, es hacerla llorar. A los hombres en nuestra carne nos encanta hacer llorar a la mujer. No nos gustan que llore. Una mujer que está llorando, no, ya cállate, voy, ya estuvo, ya, perdóname, ya. O sea, pero cuando uno quiere conseguir algo, uno lo que hace para dominar a la mujer es precisamente hacerla llorar, hacerla sentir bien mal. Yo estaba acostumbrado a eso. En una ocasión, cuando íbamos en el carro, algo sucedió y yo aproveché y comencé a gritarle a Geraldina. Y yo le comencé a decir a ella precisamente que ella tenía la culpa de eso. O sea, no éramos ni novios. Y yo empecé a echarle la culpa a ella de todo. Ya ves que tú siempre esto, por ti yo me siento así. Por eso que un hombre pega y ya. Eso lo hace por intimidar, para dominar a la mujer. Es lo que hace un hombre para dominarla, para conseguir al final lo que uno quiere. Cuando uno pega. Por eso es que si su esposa hace eso, hágasela loca. Usted no se preocupe. Ahí déjelo que él haga su show. O sea, lo que él busca es dominar, que usted tiemble y llore, ay, me va a matar a este hombre. O sea, y dominarla, ¿no? Entonces, en ese momento yo empecé a gritarle a ella, y todas mis antiguas relaciones, yo estaba acostumbrado, como no era cristiano, a mis antiguas relaciones, yo estaba acostumbrado a hacer eso para que ellas reaccionaran. Y en mi carne, en esa etapa de mi juventud, de no ser cristiano, realmente a mí me encantaba discutir. Me encantaba. O sea, de verdad, yo, casi un deporte para mí, pues. Realmente era una satisfacción poder sentir que ganaba una discusión. Algo loco estaba yo. Entonces, yo estaba acostumbrado a que las mujeres reaccionaran para yo tener la justificación de poder hacer más fuerza y al final dominarlas. ¿Sabe qué hizo Geraldina? Como ella ya era cristiana, tenía como 10 años de ser cristiana, viene ella y solo se quedó callada, no lloró, solo callada. Y cuando yo terminé mi cantaleta, de un solo me dijo, perdóname, me dijo. Si para ti yo soy todo eso, si para ti yo he hecho eso, perdóname, Javier, me dijo. Yo nunca había visto una persona que hiciera eso conmigo, jamás. Bueno, ni sabía en mi mente que se podía hacer. Sabe que, y lo que le voy a decir es de verdad, suena exagerado, pero lo hice. Para mí fue tan impactante a mi mente, a mi corazón, lo que ella hizo, que yo paré el carro y no supe qué hacer. Y lo único que le dije, ese mismo día, ese mismo momento, le dije, me desarmaste, le dije. No sé qué decirte, esperaba tu reacción. Y le conté lo que le acabo de contar a usted, que lo hacía a propósito. Bien dice la escritura que la blanda respuesta, ¿qué hace? Quita el furor, calma la ira. Precisamente quiero que entienda, y no le voy a negar, hay un refrán que dice que por el estómago, que ¿cómo que dice? Se llega al corazón, algo así, ¿verdad? Bueno, en mi caso no fue por la comida, aunque cocina rico mi esposa. Fue por eso. Cuando yo vi eso en ella, con esta me caso, dije, No, yo la admiré a ella. Yo estaba recién convertido, yo la admiré. ¡Wow! Dije yo. ¡Qué diferentes son las cristianas! ¡Qué diferente! No, impresionante. Yo me quedé impresionado. Y es que el punto es este. El verdadero amor no se irrita. ¿Por qué, pastor? Porque es humilde. No busca lo suyo. ¿Me doy a entender, mi familia? Mire, por eso, fíjese bien. Por eso que cuando Dios en Génesis, vea qué caso más interesante, cuando Dios acepta la ofrenda de Abel, rechazando la ofrenda de Caín, dice la escritura que Caín se enojó, no solamente con Dios, se enojó con Abel, ¿sí o no? Digan conmigo, se irritó. Él pensó en él, él no pensó en Dios, él pensó en él. Dios rechazó mi ofrenda y aceptó la de mi hermano menor. Entonces viene él y dice la escritura que Dios le habló. ¿Y sabe qué fue lo que Dios le dijo? Génesis 4, 6 al 7 dice así la palabra de Dios. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te enfurece esto? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si obras bien, no serás enaltecido. Pero si no obras bien, el pecado acecha la puerta y su concupiscencia va contra ti.
pero tú has de dominarla. Y le da un mandamiento a Caín. ¿Y cuál es la orden que Dios le da a Caín? ¿Pero tú qué? ¿Qué tiene que dominar? ¿Qué tendría que haber dominado Caín? Hermanos, ¿qué tenía que dominado? Claro, su ira, su pecado, su ego. Es que dice, pero si no obras bien, el pecado acecha la puerta y la concupiscencia va contra ti, pero tú has de dominarla. Miren, quiero que entendamos algo. En los matrimonios, el egoísmo está acechando a la puerta del matrimonio todo el tiempo, 24 horas. Y la concupiscencia de ese pecado está contra ustedes todos los días, 24 horas. Su tarea es dominarlo. Su tarea es dominarlo. Su tarea es dominarlo. Pero la pregunta es, pero pastor, entonces, ¿cómo dominar el egoísmo natural que surge en un matrimonio? Entendiendo el sentido, ¿cómo hacer morir el ego de uno dentro del matrimonio? Y hoy sí regresamos a lo que leímos al inicio. Efesios 5:21 nos da la respuesta a cómo hacerlo. Someteos unos a otros en el temor del Mesías. ¿Qué dice? Someteos unos a otros en el qué? Y ese es el punto. Por eso es que Pablo, en el versículo 21, antes de hablar del 22 en adelante de los deberes del esposo y de la esposa, el mandamiento que da para cumplir esos deberes es que sométanse unos a otros, pero ¿en qué? En el temor de Dios. Ese es el punto. Lo que vence o lo que domina el egoísmo natural en nosotros y por lo tanto podemos perseverar en el matrimonio es el que estemos individualmente cada uno sometido al temor de Dios. Tanto el hombre como la mujer. Ahora, entendamos qué significa la palabra temor. El temor en la Biblia, desde el Antiguo Testamento, se logra ver que es el pavor, claro. Es el pavor que surge en el corazón de un ser humano cuando ese ser humano logra ver la majestuosidad, la grandeza, la excelencia de Dios, su naturaleza, su obra, es decir, su gloria. Ese pavor que surge en el corazón de una persona ante la gloria de Dios es el temor a Dios. Un ejemplo que siempre ocupo para entender este punto es el caso de los hijos. ¿Los hijos deben de temer a papá y mamá, sí o no? Sí, no es que le tengan miedo. El miedo es otra cosa diferente al temor en la Biblia. Nuestros hijos no nos tienen que tener miedo, pero tienen que tener ¿qué? Temor de nosotros. ¿Y cuando el hijo tiene temor de papá y de mamá? Ah, cuando ve el poder de papá y mamá. No toques y no te doy con la vara. Y el niño se queda así como, ah, vamos a ver, pues. Y toca. Y cuando viene usted y le da con la vara, ¿el niño aprende a qué? ¿Aprende a qué? A temer al papá, la orden de papá, a obedecerlo. No lo odia ni le tiene miedo, porque siempre lo abraza, juega con él. Sino que él no quiere pecar, el niño no quiere desobedecer a papá, porque le van a pegar. Ese es el temor. El temor es el pavor que surge en el corazón de un hombre, de un cristiano, ante la grandeza de Dios, cuando logra ver la grandeza de Dios, cuando ve la gloria de Dios. Pues entonces, lo que Pablo está diciendo en Efesios 5:21 es que solamente cuando nosotros tememos a Dios es que realmente podremos nosotros ser felices sirviendo a las necesidades del cónyuge. Porque tal será nuestro asombro y nuestra admiración por Dios que entonces buscaremos vivir para sus propósitos siendo precisamente el cuidado de los demás o el cuidado de la felicidad del otro, nuestra propia felicidad. Lo que Pablo está diciendo es que mientras usted y yo no temamos a Dios, nosotros vamos a vivir egoístamente en el matrimonio. Pero si nosotros, cada uno individualmente, tememos a Dios, el cónyuge, el esposo y la esposa, cada uno le teme a Dios, entonces realmente buscarán servirse y buscarán hacer feliz a la pareja. Quiero que, por eso es que entendemos esto. Por eso es que nosotros vemos que cuando una persona, si esa persona, su asombro de su vida no es Dios, eso fuera de Dios es su pasión y su devoción diaria. No sé si me dio a entender. Una vez más. Por eso es que cuando usted ve a una persona cuya asombro en su vida no es Dios, eso algo
que no es Dios, por el cual él está asombrado, se vuelve el objeto de su devoción diaria. Y es donde vienen los problemas en el matrimonio. Mire, le voy a dar un caso bien claro. Lamentablemente, yo he conocido a lo largo de estos años, es más casos de mujeres que de hombres lo que le voy a decir. Mujeres, por ejemplo, que no se casan porque tienen grandes resentimientos con los hombres. De repente, en una relación no cristiana, obviamente, ellas... he conocido diferentes mujeres que, por ejemplo, tuvieron el sueño del príncipe azul, ¿no? Y pensaron que el hombre iba a ser feliz. De repente se dan cuenta que la traicionó este hombre. Y estas mujeres normalmente viven con tal resentimiento que deciden en sí mismas no volverse a casar. Estas mujeres, ¿de qué hacen el objeto de su devoción? Antes era el hombre. Hoy hacen su devoción su trabajo. Son mujeres que se dedican a su trabajo plenamente, son buenas trabajadoras, son muy inteligentes, muy astutas, pero no quieren casarse. Y tal vez tener hijos, pero no casadas. Pero si fuera mejor sin hijos. Y hacen de su trabajo su devoción. Pero qué interesante que estas mismas mujeres que he conocido así, cuando vienen a la iglesia, por eso las he conocido, y se conviertan al Señor, qué raro. Después de varios meses o años, ¿sabe cómo terminan ellas? Casadas y enamoradas de sus esposos. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que una mujer, habiendo sido tan herida y tan resentida, y habiendo ella misma, habiendo dicho, resolviendo en su propio corazón, no casarse, resulta que cuando viene Cristo, valora el matrimonio, valora al hombre, valora al esposo y se casa? ¿Por qué es esto? Porque precisamente cuando una persona en su conversión reconoce y conoce la grandeza de Dios, se da cuenta que su valor personal no está determinado por lo que otro diga, ni por un hombre ni por una mujer, sino por el Dios aquel que murió en la cruz, por Jesucristo. Y por lo tanto, ahora somos libres para amar. Pues nos sabemos dignificados, nos sabemos salvos, nos sabemos gozosos en el Señor. Eso es producto de temer a Dios. Por eso Pablo dice, sométanse mutuamente al temor del Señor. Si ustedes no le temen a Dios, si no aprenden a conocer su gloria, a admirar su gloria, a como dice el salmista, alumbra mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Si nosotros no estamos acostumbrados, si no nos dejamos sorprender por la gloria de Dios, es imposible que cumplamos con nuestros deberes conyugales. Porque es ante la majestad de Dios que vemos que el único verdadero Dios sobre el matrimonio no somos nosotros, sino el Dios único y verdadero, cuyo nombre es Jesús. Hay un héroe que quiero contarles la historia de él. Él se llama Luis Zamperini. Él fue un héroe de la Segunda Guerra Mundial. En 1943, él era piloto, él iba piloteando el avión. Y su avión es impactado y cayó a mar. Estando en el mar, toda su tripulación, excepto él y su acompañante, murieron. Y precisamente ellos estuvieron 47 días a la deriva. Estaban a punto de morir, obviamente, de sed y de comida. A los 47 días ellos fueron en teoría rescatados por el enemigo. Ellos pertenecían a los aliados. Ellos fueron atrapados por los japoneses. Cuando son atrapados por los japoneses, ellos comienzan a ser torturados por ellos. Y por 2 años ellos estuvieron bajo tortura. Y una historia real, se cuenta exactamente todo lo que le hicieron. Es cosas inhumanas, indignantes, cosas que de verdad ni a un enemigo se le desean. Fueron cosas bien inhumanas que él vivió. Pero resulta ser que luego de estos 2 años de tortura, viene la paz mundial. Y precisamente exige que sean liberados los prisioneros de guerra. Y él fue liberado. Obviamente él regresa a los Estados Unidos y él regresa a su casa con su esposa Cintia. Al inicio Cintia se sintió obviamente gozosa, lo cuenta ella, y muy contenta de que su esposo haya regresado. Pero lamentablemente sus traumas fueron tan grandes que él se refugió en el alcoholismo. Y lo que comenzó a sufrir fue específicamente su matrimonio.
A él le comenzó a valer su esposa. Él todo el día, lo único que quería hacer, como era un héroe de guerra, le pagaban una pensión, ya no trabajaba como tal. Él solo vivía del trago. Y lo único que hacía en el día era dos cosas: planificar su venganza de aquellos que lo torturaron en Japón, y él planificaba cómo los iba a matar, y a la par, trago tras trago. Ahora, mientras él comenzaba a hacer esto, sus traumas fueron haciendo que él se separara emocionalmente de su esposa. Ya no hablaba con ella, ya no tenían relaciones sexuales. Ellos lo cuentan abiertamente. Y en una noche incluso, él casi no dormía. Y una de las cosas que lo agravaban a la situación de él, por los mismos traumas, no podía dormir. Y cuando lo hacía, normalmente se despertaba con grandes pesadillas. En una ocasión, él estaba soñando de que él estaba matando al japonés, y que lo estaba matando este general que le decían el pájaro. Era el apodo de él. Todavía tenía memoria él porque lo quería ir a matar. Él soñaba que lo estaba matando y ahorcando. Cuando él se despierta, se da cuenta que estaba ahorcando a su propia esposa. Después de eso la suelta y ella le pide el divorcio, porque habían pasado ya 2 años en donde él no se componía. La trataba mal, la maltrataba, se aislaba, tomaba. Esto fue lo que desató que ella le pidiera el divorcio. Pero mientras el divorcio se estaba gestando con los abogados, una vecina, una amiga de ella, le dice: mira, Cintia, fíjate que viene un joven predicador, le dice, a nuestra ciudad. Dicen que predica muy bonito y va a dar unas conferencias de 5 días, por 5 días. ¿Cómo se llama? Ah, se llama Billy Graham, le dice. Ah, bueno, vamos a verlo, le dice. Entonces viene ella y le llama al abogado y le dice: mire, no siga con el divorcio, quiero hablar con mi esposo, voy a intentarlo una última vez. Y va donde el esposo y le dice: mira, Luis, nos han invitado, me están invitando, viene un predicador, intentémoslo, vamos 5 días. Vamos, nada perdemos, vamos a escuchar, algo te puede ayudar. Y él cuenta de que cuando en la primera conferencia él estaba así, como tal vez alguno pudiera estar, así como: ay, ¿cómo va a terminar? Y ay, ¿qué pasa aquí? Y ahí como incómodo, ¿no? Como suele pasar. Luego el segundo día, cuando él, porque la conferencia se trataba de la naturaleza del pecado. Después él comenzó a decir en la segunda conferencia de que yo no soy tan pecador como él dice, no, yo soy una persona buena, y se lo ha todo enojado. Después de las 5 conferencias que él sí fue, resulta que él se convirtió al Señor. Y meses después, su amor por Dios fue tan grande, su temor a Dios, que él dejó el trago, le pidió perdón a su esposa, y él comenzó a tener una vida completamente distinta hacia los demás. Tanto fue así que él ahorró dinero y se fue a Japón con su esposa, ya no para matar a este sargento que le decían el pájaro, sino que lo buscó, lo encontró, y en lugar de matarlo, le comienza a compartir a Cristo y le dice: te perdono, yo vengo a decirte que yo te perdono todo lo que tú me hiciste. Y resulta que en Cristo Jesús ellos se hicieron grandes amigos, hasta que uno de ellos murió. Cintia todavía está viva. Ellos realmente, y ellos mismos lo cuentan, porque tuvieron un ministerio internacional, ellos mismos lo cuentan, que ellos fueron una pareja felices para siempre. ¿Y qué fue lo que provocó la felicidad en ellos? Cristo Jesús. El temor a Dios. Mire, muchas son las razones por las cuales nosotros somos egoístas con nuestra pareja. Uno, nuestra naturaleza pecaminosa. Dos, nuestros traumas. Si usted tiene trauma, yo por lo menos conscientemente no los tengo, pero puede ser que alguno de ustedes pueda tener algún trauma, y eso lo hace egoísta. Sus resentimientos con sus padres, con sus hermanos, con la vida, eso muchas veces hace que usted se centre en usted y que se olvide de su pareja. Pero no importa la razón por la cual usted puede experimentar egoísmo en su matrimonio, hay una verdad en la Biblia: que Jesús es Dios Salvador, Él es el Cristo, amén. Por lo tanto, Él no solamente es capaz de salvar su vida, sino que también Él es capaz de salvar su matrimonio, porque Él es el inventor del mismo. Por lo tanto, si tan solo somos justificados por Él, esa paz que tenemos para con Dios es la que procuramos transmitirse a nuestra pareja. Hasta que no estamos en paz con Dios,
No podemos estar en paz con los demás. Por eso es que yo le invito a usted como matrimonio, que parte de sus propósitos de su vida sea realmente someterse mutuamente al temor del Señor. ¿Y cómo someterse al temor del Señor? Conociendo a Cristo Jesús. ¿Y cómo conocer a Cristo Jesús? Por medio de la palabra. Usted no puede realmente perseverar en su matrimonio si usted simplemente de vez en cuando religiosamente va a la iglesia. Pero si usted hace de Cristo su todo suficiente y se inmersa en la palabra, en el estudio formal de la escritura, no solamente va a perseverar en su matrimonio, sino que realmente usted va a ser feliz en su matrimonio, haciendo feliz a su pareja. Por eso es que le dijimos en un inicio que el Espíritu Santo es la clave para la perseverancia matrimonial. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Quiero terminar con este versículo, dice Romanos 5, del 1 al 5, lo siguiente. Yo lo leo, dice así: por tanto, habiendo sido declarados justos por la fe, ¿qué tenemos? Paz ante Dios, ¿mediante quién? Nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido derecho de entrada a esta gracia, en la cual estamos, ¿qué? Firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, y viene lo interesante, sino que hasta nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce constancia, y la paciencia, que produce carácter aprobado, y el carácter aprobado, esperanza, y la esperanza no será avergonzada, porque junto con Cristo, cuando usted fue salvado por el que recibió, porque el amor de Dios, ¿qué pasó con él? Ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mire, ¿entiende usted el último versículo que leímos? Dice la Escritura que el amor de Dios ha sido derramado por el Espíritu Santo en usted. Eso significa que ahora usted tiene la capacidad, no solamente el deseo, sino el querer y el hacer. Tiene la capacidad para amar a su pareja. Por eso dice, aún en las tribulaciones, resulta que las tribulaciones producen paciencia. La paciencia, carácter aprobado. El carácter aprobado, esperanza. ¿Pero por qué? ¿Por qué en las tribulaciones experimentamos paciencia, carácter aprobado y esperanza? Ah, porque resulta ser que el Espíritu Santo, quien nos posee a nosotros, ha derramado el amor de Dios en nosotros. Por lo tanto, nuestro amor por los demás no se irrita, no busca lo de uno. Yo busco el bien de mi esposa y mi esposa busca el bien para mí. Por eso es que aún en los problemas más fuertes del matrimonio, resulta que tenemos paciencia, carácter aprobado y esperanza. Sin la llenura del Espíritu Santo es imposible esto. Miren, muchos de nosotros, para concluir, ¿qué hemos aprendido en esta noche? Ya para resumir, ¿qué hemos aprendido y qué es lo que no debemos de olvidar? Muchos llegamos al matrimonio con miedos, llenos de deseos de venganza, no a la pareja, a otras personas, llenos de resentimientos, llenos de desconfianza, llenos de verdaderas necesidades espirituales. Pero el matrimonio no fue hecho para llenar esos vacíos, sino que tenemos que entender de que Dios es el que llena dichos corazones vacíos. Dios es nuestro Salvador, no el matrimonio. Jesús tiene la gloria de ser Él mismo Dios Salvador, no nuestra pareja. Solo Dios puede hacer aquello que nuestra pareja no puede con nosotros. Pero eso sí, una vez Dios hace lo que Él hace en nosotros, ahora entonces yo puedo ya ser feliz a mi pareja. Por eso hace tiempo yo les dije a ustedes en un culto como este: los matrimonios jamás, jamás causan problemas. Eso es una mentira del mundo. El matrimonio no causa problemas. El matrimonio revela los problemas que ya hay en su corazón y en su mente. Es lo que hace el matrimonio. Por lo tanto, mientras usted y yo no nos sometamos al temor de Dios, nosotros nos seguiremos quejando de nuestra pareja. Nos vamos a quejar de que no nos aman lo suficiente, de que no nos respetan, de que no nos siguen, que no nos apoyan.
Todo el tiempo vamos a estar con quejabanzas en nuestra boca con respecto a nuestra pareja mientras no temamos a Dios. Pero si somos llenos de Él y nos sometemos a ese temor de Él, ahí nos vamos a dar cuenta que lo que siempre nosotros hemos necesitado no es a la pareja, es a Cristo Jesús, nuestro todo suficiente. Y experimentando la suficiencia de Cristo, es que entonces podremos complacer a los demás. Ahí es donde nosotros podemos servir como esposos, y en el caso de las mujeres, servir como esposas. Jesús es Dios, Jesús es el Cristo. Su más grande necesidad se llama Jesús. Amén. Vamos a orar.